Aquí estamos de nuevo en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Oigan, señores, en el reparto Peralta, aquí en Santiago, en este fin de semana, el propietario de unos terrenos sorprendió a un individuo robándole los aguacates. Le voy a traer el video para que ustedes vean cómo se dan las cosas y que gracias a Dios ese hombre no fracasó. Él dijo, el señor, que él estaba borracho y que por eso él lo estaba haciendo. Pero aquí se dan cosas difíciles. Vamos a ver, Carlitos, y tenemos ese videito para hablarle de algo que pasó el fin de semana. No estamos disponibles. El que sorprende robándole el aguacate al otro. Ve a ver si lo encuentra por ahí, si no lo dejamos para ahorita. De todas maneras, señores, quiero llamar a reflexión porque llegó la etapa de la vida, no la etapa, llegó el momento en que debemos de ser cuidadosos. Ya más de una ocasión, hemos estado, señores, con una situación que los ríos, tú te vas con este calor intenso, tú quieres recrearte, coge para un río a bañarte, a pasar un rato en esparcimiento, tu día libre, y viene una crecida de un pronto y arrastra con todo. Pasó algo ayer domingo, en la comunidad de Villa Trina. Voy a atender esta llamada para ponerle el video. A su orden, buenas. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás, Lidia? Yo estoy bien, entonces, gracias, Señor. Amén. Señor, llamarla por María, que hay conflicto. ¿Qué pasó? Bendecida por el Señor. Amén, igual. Por María. Amén. Y hay conflicto. Sí mismo. Dime, corazón. Yo estoy llamando para decirle a usted que no se escucha lo que usted dice. Está muda. Usted se ve, pero no se escucha. Usted habla. ¿Tú tienes Aster? El otro, ¿cómo se llama? Estar. Ajá. ¿Qué será lo que pasa? Desde ayer está así, porque yo pasé el día entero viendo a Luna y estaba mudo. Ah, pues sí está. Parece que hay problemas y yo tengo Estar. Porque ahorita estaban los finalores y yo lo vi a ellos. ¿Y se oía bien? Bien, pero ahora usted está se ve todo, pero usted no se escucha. Ay, qué pena. Yo voy a averiguar, voy a llamar al cable a ver qué es lo que pasa. Gracias, mi amor. Muchas bendiciones. Amén, igual. No sé qué es lo que pasa. Ayer me pasó eso. Lo iba a comentar aquí ahorita cuando llegué. Bueno, pues voy a decirle que por lo menos 2 personas fallecieron ahogadas ayer. Al menos 8 desaparecidos en un saldo tras ser arrastrado por la crecida del río Partido, ubicado en el distrito municipal de Villa Trina, en la provincia de Espaillat. Dice que un encargado de la defensa civil, Raúl Almonte, dijo que han recuperado 2 cuerpos. Una de las víctimas fatales se llama Ramón Miguel Blanco, que está la foto por ahí, Carlito, de él, quien se desempeñaba como profesor y miembro de la defensa civil de esa comunidad. Residía en el sector Los Laureles de Villa Trina. El segundo cuerpo, dicen ellos, que no ha sido identificado, y varias brigadas de rescate, mírenlo ahí, el pobre señor que falleció a ser arrastrado, las brigadas y los organismos de socorro de los bomberos de Moca y la defensa civil realizan las labores de búsqueda de las personas, que se estiman unas 15 o 16 personas que fueron sorprendidas por el golpe de agua que bajó de un pronto. Dicen que hasta ahora hay solamente 2 fallecidos que han sido recuperados, pero siguen buscando las demás personas que arrastró el río. Lamentablemente, le quise traer esa nota porque hay un video también por ahí, Carlito, de la búsqueda de los cuerpos ya de noche,
porque debemos de ser cuidadosos. Ya yo voy a los ríos y yo no me pongo ni cerca. Si veo por un poquito, voy y me mojo los pies y voy y me encaramo bien lejos, porque los ríos están lo nunca visto. De un pronto viene un golpe de agua y se lleva a todo el que está. Vamos a ver ese video. Si está disponible. A mis espaldas podemos ver ahí la defensa civil, donde se encuentran haciendo la búsqueda del joven que se presume que se encuentra sin vida. Se ahogó supuestamente aquí en Río Partido. El mismo supuestamente vino con unos amigos, aproximadamente 15 personas, es la información que tenemos. El mismo responde al nombre Ramón Blanco Fabián. Ahí podemos ver búsqueda y rescate, donde se encuentran desde tempranas horas realizando la búsqueda por todo el Río Partido. Supuestamente el mismo no tenía chaleco puesto. El río vino, bajó hondo, como dicen, y lamentablemente el río se lo llevó, en el término dominicano. El mismo, escuchen bien, reside, porque hasta el momento no se ha encontrado cuerpo, en las lagunas. Este jovencito está siendo buscado, una búsqueda efectiva, como podemos ver ahí, la defensa civil están peinando la zona. Así que recuerden activar la campanita y seguirnos. Bendiciones. Lamentablemente, señores. Miren, hay una foto ahí de un hoyo frente a un hotel de aquí de Los Jardines, en Santiago, que ha dejado Corazán ahí. Los rayos que le tiran al director de Corazán y a la institución no son poco. Todo el que cae ahí le mienta la madre al pobre Andrés Burgos, pero eso son las deficiencias. Aquí tenemos el audio, vamos a escuchar. Angelita, le mando esa foto ahí. Ese es un hoyo que hay frente a frente al Hotel Los Jardines. Ese hoyo hecho por Corazán ahí. Ya usted sabe, eso es increíble, la magnitud de ese hoyo. Todo el mundo que lo grito. Hay una invitación también por ahí que tenemos que nos hace llegar la alcaldía de Santiago a través del Departamento de Participación Comunitaria, fechada el 25 de agosto, y dice a los comunitarios, asunto invitación a encuentro. Distinguidos señores, después de un cordial y caluroso saludo, la presente es para invitarles a un encuentro comunitario que será efectuado el próximo jueves 31 de agosto a las 10 de la mañana en el Salón Juan Pablo Duarte, donde se darán informaciones de gran relevancia. De antemano le damos la foto, está ahí Carlito, de la comunicación. Le damos la gracias por su colaboración y asistencia. Atentamente, señor Domingo Ureña, director de Participación Comunitaria de la Alcaldía del Municipio de Santiago. Lamentablemente, se me acabó el tiempo. Hay una foto de las pandillas de Haití que le cayeron a tiro a una marcha de feligreses que programó una iglesia cerca de Puerto Príncipe, y por lo menos 12 personas fallecieron en ese hecho. Parece que tampoco está ahí la foto. Se la dejamos hasta ahí. Mañana, señores, nos vemos. Sean felices y cuidémonos, que las cosas no van bien. Bye.